Buenos días a todo el mundo. Bienvenidos de nuevo a Call of Tulu, de nuevo con Laurel la invitada. ¡Holi! ¿Por qué me...? ¿Por qué? No, sigue, sigue. En los capítulos anteriores llegamos a la mansión donde en principio había muerto donde había muerto una familia quemada. Encontramos el sitio donde en teoría murió quemada, de la que alguien... ¿Por qué? De la que alguien De la que desconoce. alguien huyó o algo, porque había marcas de que alguien había dejado marcas en la pared, en la puerta. Da igual. Y luego encontramos esto. Encontramos un círculo de revocación. Che, de revocación, es un tipo de círculo muy famoso. Y esto nos puso algo en las pistas, creo. Círculo ceremonial. Si la criatura no está anclada a nuestra dimensión, aún es posible realizar un ritual de expulsión siempre y cuando la persona que lo lleve a cabo ingrese el símbolo arcano entre los glifos que conforman el círculo ceremonial. Aconsejo cautela. No todas las obras que describen el proceso de composición de los círculos son fiables. Extracto del Maleus Bestiarum de Abigail G. Me gusta mucho porque es, si decides instalarte este parche de revocación de demonios, hazlo bajo tu propia responsabilidad porque si le haces un jailbreak a lo que viene a ser el círculo, luego ya no te lo aceptan en la tienda. Pues eso hemos aprendido, que estaban intentando expulsar a una criatura que todavía no estaba anclada a nuestra dimensión. Hala, venga. Lo del símbolo arcano en mayúsculas. Aparte que me suena a ciertos juegos de mesa a los que hemos jugado. ¿Qué quieres decir? No, yo no sé a qué te refieres en absoluto. Vamos, hombre. Pregunto si ya lo han puesto y por eso está quemado o tenemos que encontrarlo e intentar activar a este. Bueno, O da igual igual. lo integraron mal. Da igual, ahora. Estos son. Decoración. Claro. A ver. Bradley, ¿es that you? Ajá. Bradley, ¿es usted? Rascadas por todas partes. Esto lo miramos. Esto es lo del niño, creo. Sí, esto es la habitación del niño. Yo no he traído pistola, ¿verdad? Le tiras el mechero, el mecherito a la cara. Igual la señora sí que pintaba sus cuadros en vez de sumonearlos en el círculo. ¿Quiere abrir la puerta? ¿Hay alguien ahí? Venga, Anacleta, tú puedes. Son solo cuadros, Anacleta. Bueno, Luz. cuadros y una linterna. ¡Una linterna, Anacleta! Es muy pequeña, ¿no? Normalmente no son más grandes. Bueno, a ver. Sí, tengo poca experiencia con las linternas del mundo. Va a venir un susto, va a venir un susto y vamos a rebotar y vamos a dar en el techo. Yo por lo menos. Tú eres más de no saltar tanto. No, ¿qué hice? Yo el tema sustos lo llevo muy mal. El tema de asustarme ya menos. Espera, este soy yo. ¿Eres tú seguro? Pues podría ser cualquiera de los marineros. Te quiero decir. Uy, qué barba más frondosa tiene Anacleta. Prepárate ahí para los times. No. Corre, corre. Ah, se voy. Hostia, acaba de hacer un slide. Ah, no, se ha tirado. Ah, que se, me puedo tirar ahora. ¡Wii! Lo he perdido. Bradley, ¿ha visto por dónde ha ido? ¡Con! Ya no he visto a nadie. Solo he oído un ruido. ¿Se encuentra bien? Había un hombre escondido en el piso de arriba. Ha huido corriendo al verme. No puede estar lejos. Atrapar al ladrón. Bueno, a ver, no sabemos si era un ladrón, quizá era un asesino. Bueno, ¿Qué es lo de abajo a la derecha? Es muy buena pregunta. Igual te ha entrado un pechusque. No sé, era un poco O allá. igual tienes una misión con tiempo y se te puede pasar. Ah, pues igual. Si él estaba por aquí, ¿qué será? Pues puedes cambiar de fuente de luz. Ah. Ah, es solo cuando tienes la linterna. Bueno. Esta puerta estaba ¿Qué? cerrada antes. ¿Qué puerta? ¿Qué puerta? ¿Qué puerta? Esta Ah, puerta esta, estaba cerrada por la que antes. acabo de pasar corriendo sin mirar nada. Si esto fuera un Resident Evil, por aquí saldrían brazos de zombie. Oye, se te acaba la linterna. Lo que te está midiendo es Ah, el combustible de la linterna. vale. ¿A dónde ha ido? Parece que hubieran movido esta estantería varias veces. Creo que el fugitivo entra aquí y no veo ninguna salida. Bueno, o sea, la tirada de investigación la has hecho cojonuda. Hay una
Parecen runas celtas. Charles debió traerlas de alguno de sus viajes al extranjero. Hay algo debajo de la mesa. Hay un sobrecito. ¡Ajá! Bien visto. Ese tal Dr. Fuller sería el terapeuta de Sarah Hawkins. Charles, comprendo tu preocupación, pero te aseguro que Sarah está en buenas manos aquí en el Instituto de Riverside. ¿Ese era el manicomio de la isla? ¿Sabemos su nombre? No, pero tiene sentido que la hayan... Teniendo en cuenta que es una isla de mierda en la que no hay absolutamente nada más que un manicomio y que a la señora la llamaban loca, pues tiene sentido pensar que a la señora la habían echado al manicomio. Huelga decir que su estado exige cuidados muy concretos y un elevado nivel de atención. Solo podrá manifestar todo su potencial si se encuentra en un entorno seguro en manos de personal cualificado. Ah, pues igual no es un manicomio, igual la han llevado a clases de pintar. La decisión es tuya, claro está, pero creo entender que se te está acabando el tiempo. Tu amigo, Thomas Fuller. Pues muy amigo, ¿no pareces, Thomas? ¿Charles será el marido? Charles Hawkins. Charles Hawkins. Sí, 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 vamos, hombre, no me voy a olvidar ese nombre así mientras viva. Charles Hawkins, hijo de puta. Perdón, he estado diciendo puta muchísimo y es un insulto bastante horrible, así que voy a intentar decir hijo de hiena, hijo de hiena. Las hienas son animales maravillosos, pero voy a decir hijo de hiena. Hijo de hiena del Rey León, que son así como más malas. Oye, un respeto. A mí me mata lo del solo podrá manifestar todo su potencial. Potencial de pintura, potencial de invocar bichos. Igual le quieren para que haga un retrato de Tulu. Igual Tulu quiere una foto suya para colgarla en la pared. Sí, igual estará harto de las estatuillas esas, claro, de material indefinido y aspecto raro. Mapa. Parece una vieja carta náutica. Alguien añadió unas coordenadas a esta vieja carta de navegación. Permiten recrear una travesía. ¿Recrear? Tiene momentos de mucha inspiración. Yo creo que esto se lo podemos enseñar al capitán. Vale. Cuyo nombre no recuerdo. Sí. Nada, ahí hay una lupa que estaría bien tener también, te digo. Somos detectives. Recarga de aceite. Se ha recargado la reserva de aceite de la lámpara. Encontrarás recargas en los niveles. Vale. ¿Te tiene algo que decir? ¿Ha visto las antiguas cartas de navegación de la mesa de Charles Hawkins? Curioso, ¿verdad? Hace años que no zarpa ningún barco de Darkwater. Las guardaría por sentimentalismo, quizá. Es que yo creo que estaba poniendo la voz del bar ahora mismo. Charles Hawkins era un viajero consumado, ¿verdad? Más bien un aventurero, diría yo. Pasaba meses lejos de aquí, explorando lugares remotos y templos abandonados. Cállate. Esto es una foto. Está claro que Charles Hawkins y el capitán Fitzroy se conocían muy bien. En esta fotografía se puede ver a Charles Hawkins y al capitán Fitzroy en compañía de una tercera persona. Parecen amigos. ¿Te juegas algo que la tercera persona es el dueño del manicomio? Pues parece más un carnicero que un médico. Aunque bueno, en esta época, los manicomios... es muy importante escuchar tu opinión porque eres una experta. ¿Quién será el hombre de las gafas de la fotografía? Otro amigo de Hawkins, seguramente. Parece un mapa de Darkwater trazado a mano. Algunas zonas están resaltadas, ¿por qué será? Oye, ¿cómo? ¿Anacleta? Anacleta, cariño mío, parece un mapa de Darkwater. O sea, lo que parece es que alguien le dio un aneurisma mientras sujetaba un lápiz. No, parece que alguien le ha llamado por teléfono y ha estado haciendo un poquito así con el lápiz mientras iba hablando. En plan, pues me aburro fuertísimo. De hecho, me extraña que no haya dibujado una polla. Es que claramente, o sea, solo falta un dibujo de una polla para que sea el perfecto garabato de teléfono. Tiene algunos puntos rodeados por un círculo. No sé, a ver, círculos hay. A ver, no, sí, evidentemente, pues hay muchas cosas rodeadas por círculos, esto es verdad. ¿Has memorizado una nueva pista? ¿En serio? O sea, las cartas de coordenadas de navegación no, pero el garabato sí. Recordemos esto, luego volvamos. El Scylla, el barco que estaba encallado en la bocana del puerto. ¿No es la primera miniatura? No. ¿Esto tenía un modelo? No. Sí, supongo. Sí. Maqueta. No es la primera maqueta de la Scylla que encontramos en este edificio, creo. Me ha asustado. Hicieron merchandising. Tal como llegó el Scylla al puerto, empezaron a hacer figuritas. Vale, a ver... mira, vale. Yo creo que con esto haremos lo de... El mapa servirá para esto, así que vamos a hacer primero esto. Ok. El panel se puede mover. El panel se puede mover. Unos engranajes. Deben estar conectados a un mecanismo de apertura, seguramente de un pasadizo secreto.
Anacleta. Debo encontrar el modo de activar el mecanismo de apertura. Será mejor no tocar nada de momento. Vamos a intentar hacer primero. ¿Tú tienes algo que decir de que hay un pasadizo secreto en esta habitación? ¿No? ¿Esto nuevo? Esto parece proceder de un cuaderno de bitácora. Lunes, 24 de mayo de 1847. 42 norte, 70 oeste, creo que es lo que significa. Isla de Darkwater. Navegamos con rumbo norte toda la mañana. El capitán Hamilton. ¡Hamilton! Rebosa confianza. Dice que esta estación lograremos vencer al Orfeus. Ojalá nos sonría la providencia divina. Lunes, 30 de mayo. Bueno, da igual. Me gustaba más cuando las ballenas desaparecían sin dejar rastro. Sus restos nos impiden ignorar la triste suerte que han corrido. ¿Qué está devorando a estas pobres bestias? Le he dicho a Hamilton que es un mal augurio. Le trae sin cuidado. Hemos echado el ancla cerca de una localidad. Así. Sus habitantes dicen que las aguas han enrojecido con la sangre de las sagradas bestias y que seguir sus rastros es una afrenta a los dioses. Les he contestado que yo solo temo a Dios Todopoderoso, pero en la soledad de la bodega he de reconocer que tengo miedo. ¿Por qué estás en la bodega? Bueno, porque va a pimplar. Hemos avistado una ballena enorme en lontananza. Es la más grande que se haya visto y el encanto que emite es verdaderamente infernal. Hamilton. Está decidida a cazarla. ¡La hemos cazado! ¿Qué ha pasado? Uy, les ha costado 19 días. Es la criatura más grotesca que he visto y pasará a la historia como la mayor captura que jamás se haya cobrado un ballenero. Joder, tío. Hemos perdido varios hombres, pero a cambio hemos conquistado la gloria. Este día se recordará 11 años. ¿Pero qué os pasa? ¡Ha muerto gente! Darkwater, hemos vencido al Orfeus, que volvió con las bodegas vacías. Ah, el Orfeus era otro barco. Creía que Orfeus igual era otra ballena o algo así. El Estila y Hamilton son solo recuerdos. ¿Hamilton ha muerto? Pues quizá. También me gusta mucho que te explica que murió Peña pillando a la ballena, pero hasta ahora en la noticia del periódico, en la gente del pueblo, en todo el mundo, en plan de, no, pillaron una ballena súper grande y la trajeron. Hablaban de supervivientes. Ya, pero uno asume que son supervivientes a la hambruna. Sí. O sea, lo que digo, el papel decía cosa de supervivientes. Nosotros asumimos que era la gente que había sobrevivido en la isla, pero no, eran supervivientes del barco. Oye, ¿te has fijado que el punto en el que capturan a la ballena está subrayado en el papel? No en el texto en blanco, pero está subrayado en el papel. El miércoles. Ya podrían haberlo hecho, que el corchete existe. 33N, 53W, o sea, 33 norte, 53 oeste. Sí. Igual es de nuevo cosas de... Debe tener alguna relación con la carta náutica. Vete a mirar la carta náutica otra vez. Si la tengo... ¿La tengo puesta? No la has cogido. No la has cogido en ningún momento, pana. Parecen las rutas de navegación descritas en el cuaderno de bitácora. 33 norte, 53 W es donde pillaron la ballena. Vale. A ver si ahora me deja... Este globo parece haber formado parte de algún mecanismo. ¿Qué? Ay, tengo que hacerlo yo. ¿Qué? ¿A mano? Sí, a ver, acordé. 33 norte. Ah, vale, te iba a decir si te acordabas de... Sí, 33 norte, 53 oeste. en la estrella. Validad. Ay, no. Una mente brillante, tenemos un nuevo logro. Parece que ha funcionado. Saca la pipa. Que te van a pinchar la cara. No has leído el bien hecho Anacleta. Ah, perdón. Bien hecho Anacleta. No pasa nada, te respetamos. Bien hecho Anacleta. Ahora viene el poli, te da un meco por detrás y ala, a la barranca. Pues sí. Ah, pues no. Capítulo 4. Hemos pasado un capítulo. Hemos entrado en la cueva secreta. En el interior de la mansión de los Hawkins, el lugar del incendio desvela sus secretos. Anacleta y el agente Bradley registran el lugar en busca de pruebas tras los pasos de un superviviente. ¿Eh? ¿Ladrón? Patata. Un hombre encapuchado se cuela en el estudio de Sarah Hawkins para robar un cuadro. ¿Cómo sabes que va a robar? Lo he intuido. Pero el detective y el agente de policía comienzan a perseguirlo. Lo siguen hasta el despacho de Charles Hawkins, donde descubren un pasadizo secreto. Anacleta y Bradley entran en el túnel subterráneo de la mansión. Nos adentramos en la locura. Un pasadizo secreto bajo la mansión. Esto es como una novela, detectives. El tipo debe de andar lejos ya. Sí, y tenía un camino directo de entrada a la escena del crimen. Debemos encontrarlo. No me parece... ¿Dónde estoy? No es solo un túnel.
Este iba a decir, ¿por qué habéis cerrado la puerta detrás de vosotros? ¿Por qué no hay una palanca de abrir? ¿Por qué no habéis... ¿Por qué habéis dejado que se cerrara esto? Pues no hemos hecho ninguna tirada de investigación para el tema de la carta, simplemente... Lo hemos investigado con nuestras mentes prodigiosas. Supongo que si no caemos... Me gusta mucho esa textura a la izquierda, que ya no la ves. Ahí a cuchillo, ¡ras! De aquí para abajo, el ladrillo. De aquí para arriba, piedra. Don't come at me. Ay, pues el señor Charles Hawkins. Qué romántico. Tres sitios. Para reconstruir una escena, mantén. Vamos a reconstruir una escena con nuestra magia de ver el pasado. Te iba a preguntar, ¿les estás leyendo la interfaz? Objetivos principales: encontrar el rastro del ratón del ladrón. Oye, no nos líes. Aquí está algo para interactuar. Ah, es verdad que me estaban comiendo un pescado. Charles Hawkins usaba este lugar. No, el panadero. ¿Quiénes eran los demás? Gente sin cara. La gente sin cara. Una máscara. Ah. El que lleva la máscara debe ser el líder. ¿Qué clase de sociedad secreta es esta? Joder, Anacleto. ¿Había una máscara en la mesa? Quizá. ¿O se la ha imaginado? Yo esto del fondo me... Esto no es una decoración, esto es algo saliendo del otro, de un portal, creo. Posiblemente. ¿Y del otro no puedo investigar nada? De hecho, si te acercas mucho, se desvanece. Es verdad. Normalmente, cuando hemos terminado de investigar... Hay un cofre. Sí, pero no me deja hacer nada con él. Es que va por orden, ¿recuerdas? Esto parece ya Ley Saturni. ¿Ocultó algo Charles Hawkins en este arcón? Mira, Anacleta, para unas cosas eres rápida como el rayo. Y para otras cosas eres como enviar un fax, te juro, ¿eh? Mira, Charles ya no está... Charles está sentado y al lado del arcón al mismo tiempo. Ese peinado es inconfundible. Ah, sí, puedo, esto no. No, pues está gris. ¡Ajá! De verdad que... Percepción, muy bien. Muy bien. ¿Veo esto? Es evidente que ese trozo de tela era de un vestido. ¿Sarah Hawkins estuvo aquí? ¡Otra persona con un vestido! No, solo Sarah Hawkins. Solo Sarah Hawkins llevaba ropa. Y esta vez no hay marquita verde, así que no hay pista secreta. Pues venga. La antecámara subterránea. Ah, sí, sí que está la cámara. Sí que está la máscara. A ver. La extraña antecámara, escondida en la entrada a las cavernas, genera nuevas preguntas. La presencia de una mesa y tres sillas induce a pensar que Charles Hawkins la ha utilizado para organizar reuniones de grupos pequeños. Me gusta. Los objetos con connotaciones esotéricas son más preocupantes, puesto que sugieren la posible existencia de una secta. También resulta intrigante la tela desgarrada, que apunta a la presencia de Sarah Hawkins en el lugar. Se pondría en peligro al descubrir los túneles. Me encanta porque hasta la parte del vestido son deducciones de verdad. Tres sillas, un grupo pequeño. Máscara de secta, es que hay una secta. Un trozo de tela, la mujer estaba aquí. Idealista. Antecámara para alquilar. Ideal para hacer reuniones de su secta siempre que su secta sea un grupo pequeño o una pareja que se quiera mucho. Coqueto. ¿Cuántos puntos tenemos? 7 puntos, podemos subir de nivel. ¿Qué subimos de nivel? ¿En qué queremos fallar miserablemente todo lo que tiremos? Seguimos sin poder subir ni ocultismo ni medicina. Si te subes la fuerza puedes abusar verbalmente de la gente. A ver. Y si te subes la percepción encuentras más cosas. Vamos. Y la investigación ya no me acuerdo, ya patatas. Vamos a subir percepción. Para ver cosas. ¡Ajá! Detective... No. Anacleta. Hay un logro, no sé por qué. Por subir de nivel o algo. No, pues es una decoración muy... Bueno, es algo. Muy de secta, pequeña y coqueta. A ver... Ay, igual nos teníamos que subir. Creo que hemos intentado abrir 3 puertas y las 3 las hemos fallado. Es un arcón, se me faltaba. Investigación. El candado es demasiado complicado para mí. Partida guardada. No me guardes la partida, hombre. Vuelvo a intentar con la palanca. Tenemos una palanca, podríamos usarla, pero Anacleta no cree en la violencia. No, porque no nos hemos subido la fuerza, claro. Es el problema. Una piña aquí.
El poli, mientras tanto, lleva 6 horas mirando al vacío, ¿sabes? 6 horas lleva. No puedo empujar. No, pero no empujes al pobre señor policía. Tampoco puedo hablarle. No puedes hacer nada con tu vida. No. Ah, pensaba que se había tirado, digo. Pues adiós. Hasta luego, Inchis. ¿Y esto? Bueno, estamos en una cueva, puede ser cualquier cosa. Y usted no se le ha gastado el aceite, ¿eh? Deme su lámpara, que es infinita. Mira, las lámparas infinitas. Esta también es verde, pero la suya no es verde. ¿Aceite de ballena Tulu? Aceite de Tulu. Oye, esta familia... ¡Otra puerta! ¡Otra puerta! Y no hay... Oye, Tate, además, que va escalera. A ser el sitio donde te despertaste rodeado de cachitos de Willy. La deliberada Willy. Aquí estaría bien tener unos prismáticos o algo para ver qué hay ahí al fondo. Of course. Of course. Claro. Y algo me dice que la clave es subir por estos escalones. ¿Hay alguien al otro lado? Hay túneles por toda la isla. Teniendo en cuenta el tamaño de la cueva, debe haber otras entradas. Oye, pero en serio, ¿hay una persona al otro lado? El pasadizo sigue bajando. ¿Puedo empezar por ahí? Por ahí no voy a caber. Buscaré otro camino, señor. ¿No está tan gordo? Si fuera posible, prefiero no estropear el uniforme. Bien, bien. Vaya a buscar otra entrada. Yo probaré suerte abajo. Tenemos que hablar, no sé, señor policía, de sus percepciones de sí mismo como persona. Sí, no, está... Está usted bien. No deje que la sociedad le imponga un estándar de belleza para policías que es irreal. Quiero decir, lo de la cara no tiene arreglo. Bueno, sí, está la cirugía estética. Oye, por favor. Pero de cuello para... ¿Por qué, qué necesidad de ser borde con el pobre policía que estaba al borde del suicidio? ¿Decías que había alguien? Sí, yo he visto a alguien subiendo las escaleras, pero bueno. No, pero yo he visto la llama esa ya al fondo. Se ha ido hace como 6 horas, claro, evidentemente. No necesita seguir ahí haciendo un loop de animación para que le veas irse. Oh, muy bien, atleta, muy bien. Yo creo a que... Objetivo secundario, sí, la gruta principal. Encontrar a los telas. Yo creo que cuando ha dicho lo del por ahí no quepo, pues por ahí no me meto ni loco. Estás de coña, eso es agua. No hay nada más que agua, ¿por qué iba a ir por ahí? Estás tonta, Anacleta. Anacleta. Muy bien, Anacleta. Ya ha cogido 3 sífilis ya. Voy más lento. 4 sífilis. Voy más lenta, no puedo correr. Tenemos que poner un contador de sífilis. ¿Qué pasa si me agacho? No me puedo agachar tampoco. Hombre, porque ya pillarías triple sífilis al mismo tiempo. Vamos, te da un pechusque si te agachas. Y eso te toca, va. Esta hace más luz. Está el agua de color, ¿veis? ¿Esta? Prefiero guardarme la lámpara para sitios que estén mucho, mucho oscuro y más oscuro. Muy oscuro y mucho oscuro. Joder, Anacleta. Tenías que mover la madera para que se derrumbara todo, ¿verdad? Anacleta, niña mía, qué flaquita estás. Ya no puedo volver. Claro, igual el problema no es que el poli se vea gordo, igual el problema es que el poli te ve y ve que pesas 50 kilos. También es que el poli no ha visto esto, así que no sabía que no iba a poder pasar por aquí. No, pero te ha visto a ti más flaco que un hilo. Flaca. Que un hilo. La bruja de Blair, la bruja de Blair. Pues un poco. Una especie de atrapasueños. Si lo toco se convertirá en polvo. Racismo. Yo creía que siempre eran redondos, pero asumo que los triangulares pueden existir. No tengo mucho conocimiento sobre atrapasueños. Círculos de invocación en las paredes y atrapasueños. Entiendo. Y más agua. ¿No te quiere dar un bañito? Mira, una estatua turbia. Pues sí. ¿Soy una persona muerta? Pues sí. An old diary. Un viejo diario. En este volumen se mencionan las creencias de la tribu perdida. Veneraban a una entidad que les hablaba en sus sueños. Al parecer, la tribu entera desapareció en un sacrificio colectivo realizado a la mayor gloria de la deidad. ¿Cuenta como racismo esto? Yo lo he marcado ya. Llevamos 6 cruces. Triste forma de irse. ¿Aplastado por un piedro gigante? Sí, sí, de la lista de formas de morirte, pues... Triste y dolorosa también parece. Hombre, pues igual fue inmediata. Estas pinturas deben tener siglos de antigüedad. Tribu desaparecida. Consultar diario. Una tribu de hombres adoradores del mar y su gracia desembarcó en las costas de una isla rodeada por oscuras aguas. Fueron descubiertos por la criatura a la que algunos llaman devorador de ballenas y, durante años, los atormentó en su sueño hasta que sus mentes debilitadas sucumbieron. Siguiendo las órdenes de la criatura, se sumergieron en las oscuras aguas que rodeaban la isla y no regresaron jamás.
Me gusta mucho porque te especifica que era una tribu de hombres, es decir, no tenían mujeres. Atacabos. Y que una criatura que era el devorador de ballenas. Pero, todo lo que nos indica hasta ahora es que han encontrado restos de ballenas muertas. Es decir, que no las devora, las mordisquea y las escupe. Nos encontramos con un monstruo bulímico, un monstruo que también tiene un trastorno de la alimentación. De hecho, el verdadero enemigo del juego son los estándares de belleza irreales. Me gusta mucho el dibujito de la bestia, parece un Pokémon. A mí me estoy preguntando quién es Abigail G, porque es la segunda vez que nos dan este nombre. Siendo el primero el del círculo. Abigail Hawkins. Ok. Sigamos a ver este círculo. Mira la criatura. Vale. El monstruo debe ser una alegoría. Sí, Anacleta. Sí. Sí. What? Aguarda la luz, que Anacleta ha decidido ser espesa. La gente tendida. ¿Estarán muertos o dormidos? Anacleta, ¿te has dado un golpe en la cabeza al pasar por el agua? ¿Ha sido eso? Que si te has dado un golpe en la cabeza, ¿nos lo tienes que decir? ¡Ay, qué mono! O algo. Es un pescadito, ¿no? O sea, quiero decir... ¿Puede? Esos edificios parecen haber salido del agua. ¡Ah! ¿Es relieve? Igual es relieve. Tendría que haber marcado relieve. ¿Relieve era la ciudad donde dormía Tulu? Sí. Voy a usar la lámpara más o menos hasta la mitad. Bueno... Saltar. ¡Uy! ¡Has ganado un punto de personaje! Espera. Espera. ¿Qué? Antes de explorar esta caverna. Sí, lo dejamos aquí. Venga. Vamos a ver si podemos abrir la puerta. ¡Lup! Era para llamar a Poli. Pero no. Hasta que hemos llegado, en el siguiente capítulo seguiremos investigando estas cuevas. Hacer like y suscribirse. Que parece que no, pero la criaturilla lo pasa muy mal en estos vídeos y los hace por vosotros. Porque os quiere nada más. Sí, eso es. Sí. ¡Cthulhu! ¡Ah! Espero que os haya gustado y hasta la próxima. Nos vemos.